Hey, hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a desarrollar un pequeño tutorial para enseñarle a cada uno de ustedes, a los que no lo sepan obviamente, cómo liberar espacio en el teléfono. Creo que ese es uno de los mayores dolores de cabeza que nos dan hoy en día estos teléfonos móviles. Pero entonces, antes de empezar a hacer el tutorial, los invito para que por favor se suscriban al canal, para que activen la campanita de notificaciones y me dejen su like. Cualquier comentario en la parte de abajo, voy a tratar de leerlos, de responder los que haya que responder. Entonces, amigos, sin más preámbulos, bienvenidos. Bueno, el problema de la falta de almacenamiento o cuando nos aparece ese letrerito que dice memoria interna llena o no hay espacio suficiente para almacenar, es un problema que no solamente se da en los teléfonos de bajo costo, porque algunos de los teléfonos de 4 GB, 8 o 16 GB de almacenamiento interno, pues con las instalaciones que ya traen preinstaladas, el espacio que les queda es realmente corto. Pero hay teléfonos gama alta de 128, de 256 GB, que obviamente los formatos de grabación son bastante pesados, y esto va a hacer que el teléfono también en algún momento vaya a requerir de una limpieza o de liberar espacio. Entonces, para eso podemos hacer varios pasos. ¿Cómo solucionamos ese problema? Uno es insertando una tarjeta SD y obviamente ampliaríamos rápido esa capacidad de almacenar. Esa sería una opción. La siguiente sería internamente en el teléfono empezar a eliminar esos archivos que ya no necesitamos. Ahora, otra cosa, cada vez que navegamos en internet, en algunas páginas, si se han dado cuenta, nos aparece un letrerito que dice aceptar cookies. Cada vez que aceptamos ese pequeño letrerito, el teléfono empieza a almacenar lo que llamamos basura. Todo eso va quedando depositado dentro del teléfono y de a poco pues nos va robando espacio. Vamos a ir a configuración, al tema de almacenamiento. En algunos teléfonos podemos encontrarlo donde dice acerca del teléfono. Entonces, acá me dice, en el caso de este teléfono que yo tengo acá, mi teléfono es un Xiaomi Note 8 Pro de 128 GB. En este momento tengo ocupadas 97.6 GB. Entonces, el espacio que me queda pues es el restante. ¿Cómo hago yo para liberar espacio en este teléfono? Acá, por lo menos en la parte de abajo, yo puedo ver que dice en azul liberar espacio. Si yo le doy acá, me va a aparecer 3.62 GB de basura. Entonces, si yo le doy limpiar, obviamente son 3, casi 4 GB que voy a tener de más para seguir almacenando mis datos. Entonces, le voy a dar acá donde dice limpiar y el teléfono, vemos acá que empieza a borrar. Entonces, acá me dice limpieza terminada. En este momento ya optimicé un poco el teléfono y ya liberé casi 4 GB. Otra manera de hacerlo es, vamos a ir en la parte de configuraciones o vamos a ingresar acá por las aplicaciones y vamos a buscar esa carpeta que dice administrador. Acá en esta parte le voy a dar a esta carpetica de acá arriba y me van a aparecer todas esas carpetas de las diferentes aplicaciones que tengo instaladas en el teléfono. Entonces, observe lo que voy a hacer. Si yo ingreso a WhatsApp, me van a aparecer base de datos y media. Entonces, voy a ingresar donde dice media y se me van a abrir unos archivos. WhatsApp audio, que son las notas de voz que yo envío, y las notas de voz que me ingresan, que aunque yo las borro en el chat, me van a quedar almacenadas acá. Y eso es espacio que me va a estar ocupando el teléfono. Entonces, voy a ingresar a WhatsApp audio y lo que voy a hacer es que voy a seleccionar todos estos archivos y una vez seleccionados vamos a marcarlos acá todos así uno por uno, no son muchos realmente, y ya teniéndolos seleccionados lo que voy a darle es acá en eliminar. Acá me pide que confirme y voy a confirmar. Listo, ahí ya eliminamos todos esos archivos que me estaban ocupando otro poco de espacio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo puedo aplicar este método a cada una de las aplicaciones. Voy a explicar un poco acá
cómo hacerlo para que sigamos liberando más espacio. Entonces, ya lo hicimos con el tema de audio, me voy a ir atrás. Entonces, acá me aparece WhatsApp imágenes, acá aparecen todas las imágenes, enviados y recibidos, me aparece WhatsApp documentos, que son archivos PDF que me ingresan al teléfono y que me están ocupando espacio. Entonces, acá en esta parte, en el tema de los archivos PDFs, igual, voy a seleccionar todo aquello que yo quiero eliminar. Bueno, acá hay unos archivos que realmente no quiero hacer, no quiero borrarlos, pero hay una cantidad de elementos que han ingresado a mi teléfono y pues que sencillamente yo quiero borrarlos de la memoria de mi teléfono. Entonces, vamos a borrar acá. Hay muchísimo, muchísimo espacio. Entonces, lo que hago es selecciono, bueno, hacerlos con esos poquitos porque la verdad es que hay bastantes acá. Pero bueno, vamos a hacerlo aquí de manera rápida para que ustedes vean la manera como se puede optimizar el teléfono y lo podemos hacer en un tiempo bastante corto. Cada vez nos dedicamos es a recibir y a enviar archivos, pero no pensamos que toda esa información nos está generando una acumulación de basura dentro del teléfono. Entonces acá le voy a dar en eliminar, le doy confirmar, ya el teléfono me está haciendo el procedimiento y ya hemos optimizado mucho más el teléfono. Entonces esos son los que me ingresaron, los archivos PDFs, pero yo también puedo borrar acá los que yo envío, que son otra cantidad considerable de archivos. Entonces todo eso también lo puedo borrar. Listo, esto por este lado. Entonces, como les decía, otra manera de hacerlo es, me voy a ir acá a aplicaciones, en configuración, voy a buscar acá donde dice aplicaciones, administrar aplicaciones. Listo, acá ya me cargaron. Entonces, por ejemplo, voy a buscar acá el navegador que yo utilizo, el navegador de Google Chrome. Está acá, voy a ingresar y aquí en la pestañita, en la parte derecha, en la parte de abajo, me dice limpiar datos. ¿Esto para qué me sirve? Para borrar todos esos datos caché que están acumulados en el navegador. Cada vez que yo ingreso a alguna página, que busco información, todo eso me va acumulando. Entonces, por este lado lo puedo borrar. Entonces le voy a dar acá, limpiar datos, y me aparecen dos opciones, administrar espacio o limpiar caché. Le voy a dar en limpiar caché. Y le voy a dar en aceptar. Entonces, acá ya he borrado otra cantidad de espacio que tenía lleno. Entonces, ¿qué recomendaciones les doy? Hacer esto con cada una de las aplicaciones que ustedes están manejando. Así de esta manera vamos a liberar espacio en nuestro teléfono. Entonces, esas son como más o menos las opciones más utilizadas y las que realmente van a limpiar, a darnos espacio dentro del dispositivo. Porque muchas veces borramos fotos y videos de la galería y seguimos intentando descargar, por ejemplo, alguna aplicación y nada, nos sigue dando el mismo icono, el mismo letrerito que dice que no tenemos capacidad. Entonces, por ese lado lo podemos hacer. Entonces, amigos, espero que el video les haya gustado. Si les gustó, por favor, compártanlo con sus amigos, déjenme su like, suscríbanse al canal, activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos, tutoriales, videos de los teléfonos que están saliendo nuevos, trucos, funciones, cómo formatear. Tenemos absolutamente todo el contenido para utilizarlo en nuestros dispositivos móviles. Entonces, amigos, no siendo más, un saludo desde Colombia. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.